Vamos con el grupo 6. Está bien interesante el proyecto. ¿Nos va a contar quién es tu compañero? El nombre del proyecto es Auxiliar de Parqueo. El funcionamiento que va a tener este proyecto es, vamos a simular que es el automóvil. Este par de sensor ultrasónico va a ir en el bumper al lado de atrás del automóvil, y esto va a ir en una cajita al frente. ¿Que para qué nos va a servir esto? Y bueno, esta es la idea para las personas que les cuesta un poquito manejar, retroceder más que todo, porque este, a través de este, nos va a dar la distancia que, a la cual se encuentra un objeto. Es decir, que si está una pared, él nos va a ir indicando la distancia que mide. El proyecto está en proceso, no está terminado. La distancia, podemos ver una pequeña muestra. El display nos va mostrando una distancia de 1.37, es decir, que no está capturando esa distancia. Al ver esto, el conductor va a medir de cierta forma que se aproxima a un objeto para evitar así un golpe o un contacto con el automóvil, con cualquier persona o cualquier. ¿Con qué hicieron este proyecto? ¿Por qué algo para La idea de este proyecto nace para satisfacer las necesidades de muchas personas, ya por la vista les falla, ya que por ir viendo los retrovisores para atrás. He visto no solo una, he visto un montón de personas de que le tienen que salir así para ver si no van a pegar atrás. Y estos, de una manera muy fácil y sencilla, ayuda un montón a esa clase de personas. Ustedes han diseñado la placa también, la de abajo, ¿verdad? Sí. La cual mostró la parte de atrás. Ok. ¿Cómo le hicieron eso? Les voy a contar algo. Esta placa nos ha costado un montón de veces. La hemos quemado hasta que quede un poco mejor. Se compra la placa de cobre. Tenemos que hacer un circuito utilizando el programa PCB Wizard. De ahí lo imprimimos con papel fotográfico, con impresora láser y todo. Y luego lo tenemos que recortar el circuito a la medida de la placa, lo pegamos, le ponemos hierro y de ahí lo tenemos que planchar por 20 o a 25 minutos. Y de ahí le quitamos el papel, lo tenemos que meter en ácido muriático con agua oxigenada para que quede la placa así. De ahí con una lija, lijarlo para que queden para que quede la continuidad en el circuito. También tiene el proyecto. Una pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere hacer una placa o quiere hacer un proyecto con alveno? El primer consejo que yo daría es que nosotros, en este caso, hemos puesto un LED para la persona cuando haya menos de un metro, el LED rojo, y un sonido de un buzzer se activará para pip, pip, pip. Automáticamente el conductor se dará cuenta de que falta un metro para impactar con un objeto. Sí. De ahí que utilicen resistencia. Es lo más, la resistencia, más que todo, siempre son necesarias. De hecho, si pueden ver la placa, ustedes dirán, muy grande. Sí, es muy grande. Aquí, por medida de que este proyecto está en proceso, la placa la hemos realizado así, pero en realidad se vería mucho mejor y se puede hacer una placa más pequeña.